Capítulo 83. Bob, ¿la escuchaste? Se quedó sin todo su dinero. La abuela llora. Luego echa la cabeza sobre el hombro del abuelo y derrama un llanto sin lágrimas sobre él. La abuela ni siquiera es un pozo. Ella no dijo nada de eso, cariño, le asegura el abuelo con más paciencia de lo que entiendo. Estoy sentada con mis abuelos en la sala de mi casa de Studio City. Todavía tengo bloqueada a la abuela, pero no dejará que el abuelo me vea sin que ella me acompañe. Les acabo de dar la noticia de que venderé mi casa. La noticia no está cayendo bien. ¿Qué le voy a decir a Linda? ¿Y Johnny? ¿Y Luisa? La abuela grita, con los brazos agitándose en confusión. Creo que puedes decirles la verdad, ofrezco. Que mi nieta, a quien amo más que a nada en este planeta, decidió por todos los medios levantarse y mudarse de su hermosa casa a un mísero apartamento de una habitación. Por supuesto. ¡No! Va a estar bien, cariño, le dice el abuelo a la abuela con una palmadita en la mano. Las áreas de mi vida que me causan estrés es un tema del que hablo a menudo en terapia. Con Jeff, mi casa ha subido lo suficiente como para que Jeff me pregunte por qué no la vendo. Bueno, he querido venderla por un tiempo, pero no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Pregunta Jeff. Porque no es... inteligente. ¿Por qué no es inteligente? Porque una casa es una buena inversión. Dime qué es estresante en tu hogar. Bueno, constantemente se cae a pedazos. Siempre hay algo que arreglar. Un contratista viene casi todos los días. No me di cuenta de que ser propietario de una vivienda iba a ser otro trabajo. Un trabajo que no me interesa y para el que no tengo tiempo. ¿Algo más? Se siente solo y un poco aterrador. Es demasiado grande para mí y no me gusta el vecindario. Alguien filtró mi dirección en línea, así que he tenido un par de acosadores que a veces aparecen y dejan notas espeluznantes. Y una vez uno de ellos dejó un ramo de rosas chorreando sangre. Eso es un montón de cosas estresantes. Sí. Y sin embargo, ¿no lo estás vendiendo porque es una buena inversión? Sí. ¿Por qué es una buena inversión? No estoy exactamente segura. Es algo así como lo que he oído, ¿sabes? Todos dicen que una casa es una buena inversión. Una buena inversión para una persona puede ser una mala inversión para otra. Ok. ¿Qué pasa con su inversión en su salud mental? Sentirse segura es importante para la salud mental. ¿Y mencionaste que no te sientes segura? No lo sé, pero... no lo sé. No creo que pueda venderla. Jeff me mira sin pestañear. Podría comprar algunas plantas. Me encojo de hombros. La cantidad de veces que he pensado que comprar plantas podría hacer una diferencia en mi vida es asombrosa. ¿Alguna otra idea? Jeff pregunta. Podría tomarme más vacaciones, pero eso no afecta directamente a tu entorno principal, tu hogar. ¿Cuál es el principal entorno que influye en tu salud mental? Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en el hogar? ¿Pero no hay plantas? Más grande que las plantas, Jeff asiente. ¿Podría contratar a un decorador de interiores? Está bien. ¿Y cómo reduciría eso tu estrés? Bueno, la casa parece un poco vacía. Se siente sola. ¿Y algunas alfombras ayudarán con eso? Pueden, digo con un poco de salsa. No te gusta esa pregunta de juez, Jeff. Está bien, dice simplemente Jeff. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Llego a casa y llamo a mi agente de bienes raíces para preguntarle si conoce a algún buen decorador de interiores. Él dice que conoce solo uno. Lisa aparece en mi casa con un top fluido negro y unos leggings con estampado de guepardo. Debería haberlo sabido entonces. Shania Twain es la única persona en la Tierra a la que se le debería permitir acercarse a una huella de guepardo. Entonces, ¿cómo describirías el estilo de tu hogar? Liz pregunta mientras se sienta en la mesa del comedor. Deja caer su gran bolso de cubos sobre ella y comienza a sacar retazos de tela, carpetas de materiales y revistas caseras gruesas. Miro alrededor de la habitación vacía. No tengo ni idea. Estaba pensando en ir con lo que sea que estabas pensando. Oh, excelente, dice Liz emocionada. Tengo muchas ideas.
Creo que el frente del comedor es glamour, con acentos de estampado animal. Hago todo lo que está a mi alcance para evitar mirar sus calzas. No soy una gran fanática del estampado animal. Oh, dice ella un poco ofendida. Bueno, solo serían acentos sutiles. Podríamos hacer un estampado de guepardo, de vaca o de cebra. Eso está muy de moda en este momento. ¿Por qué me estás dando cebras, Liz? No quiero estampados de cebra en mis almohadas, ni en mis frazadas, ni en mis cortinas. Es algo que nunca he entendido. ¿Por qué tenemos que intentar hacer almohadas, mantas y cortinas divertidas, entre comillas, con estampados? Estas cosas no son divertidas, son funcionales. Dame algunos muebles simples, de colores sólidos que combinen y demos por terminado el día. Está bien, digo tan delicadamente como puedo. Solo quiero cosas simples. No tengo buen ojo para eso, pero sé que lo que quiero es algo simple. Pero eres tan joven y divertida. ¿No quieres que tu espacio refleje eso? No. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no empezamos con este plan y luego puedo devolver todo lo que no te guste, excepto las cosas que no son reembolsables? Ser un pusilánime es algo malo, pero ser un pusilánime obstinado es peor. Un pushover es agradable y lo acompaña, sea lo que sea. Un pusilánime obstinado actúa bien y está de acuerdo, pero mientras está silenciosamente melancólico y resentido. Soy un empujón obstinado. Está bien, le digo cortésmente. 3 días después, unas cortinas con estampado de guepardo color menta y crema aparecen en mi puerta con un recibo. $14,742. Es evidente que Liz está acostumbrada a trabajar con clientes a los que no les importa gastar 15 de los grandes para protegerse del sol, pero yo no soy uno de sus clientes. Dejando a un lado las impresiones y los precios, estoy empezando a aceptar que no importa qué tipo de mantas, cortinas o almohadas tenga. No compensarán la construcción constante, la soledad y los acosadores con las rosas sangrientas. No puedo estar en esta casa. Llamo a Liz para decirle que ya no necesitaré sus servicios. Bueno, estoy decepcionada, me dice, pero entiendo totalmente y deseo la mejor de las suertes con la decoración de su hogar. Gracias, pero en realidad creo que la voy a vender. Vaya, sí. Bueno, está bien. Sí. Entonces, de todos modos, avísame dónde quieres que deje el guepardo, las cortinas para que puedas devolverlas. Oh, esas no son reembolsables. Ahora, días después, estoy tratando de razonar con la abuela. No entiendo por qué la venta de esta casa es un gran problema para ti. ¿Por qué? Grita la abuela. Siempre olvido que tratar de razonar con lo irrazonable es irrazonable. Esto es lo mejor para mí. Y realmente apreciaría si apoyaras la decisión. Bueno, yo no. Simplemente no lo hago. La abuela entierra su cabeza en la axila del abuelo. Está bien, cariño. Todo va a estar bien, le dice el abuelo. ¿A dónde te vas a mudar, muñeca? La abuela pregunta con un resfriado. Me mudaré a un departamento arriba de Americana. ¿La Americana? La abuela se vuelve hacia mí, sin resfriarse. ¿Esa fantasía centro comercial con la fuente y la música de Frank Sinatra? Ese es. Ella duda. Supongo que no será tan malo. Tienen un N. Taylor Love allí. Fin del capítulo 83.